ti. Estoy en Premio Juventud acá en Puerto Rico, en los ensayos. Y miren a quién me encuentro aquí. A la host. A la permiso. ¿Estamos en vivo? Hola. Mi pobre amigo que le digo que me grabe un video. No, ahorita lo grabamos porque las Top News me requieren. Pero felicidades por... Por esto de ser la host, ¿cómo te sientes? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Primero, ¿cómo recibiste la noticia? En la boda de Vicky. ¡Bueno! En la boda de Vicky. En España me escribe, bueno, el jefe de talento, me da la noticia y yo de una a brindar. De hecho, les mandé una foto y todo, como que ya aquí estoy con mi sangría. Y que wow, qué rápido. Y yo, bueno, ya lo tenía en la mano. Claro, brindé de una. Estaba demasiado emocionada porque tú lo sabes, Mandy, son tantos años. Comencé de intern, son 10 años de que cubro estos eventos, vengo acá, apoyo. Y ahora me toca a mí que me apoyen a mí, que me vayan a ver. Muy bien. Ahora, ¿cómo te preparas? ¿Cómo se prepara alguien que ha estado todo este tiempo del otro lado, pero está para estar de este lado? Creo que estoy estudiando más que nunca, porque ya llega un punto que tú conoces tanto a estos artistas que yo tengo que admitirlo en Despierta y en esto, en las redes y lo que hacemos, me confío de mi conocimiento, que los vengo bien y eso, pero esta vez sí, ahora soy como una niña juiciosa leyendo todas las noches esa Biblia que nos mandan, porque nos mandan una Biblia de todos los artistas, las nominaciones, quiero aprendérmelo así bien para ya ahí como que soltar, confiar que tengo el conocimiento y poder disfrutarlo como lo disfrutaría cualquier persona. Es un sueño cumplido y es bonito porque esta alfombra se presta para la diversión, para los dance challenges, la gozadera, son los jóvenes y estoy en mi salsa, me siento súper feliz. Me estoy preparando también físicamente, he hecho mucha dieta. He ido mucho al gym. La dieta, ¿en qué consiste la dieta alfombra? No, yo no hago tantas cosas así como muy elaboradas. Yo me quito los carbohidratos y ya con eso como que me ayuda. Y he ido mucho al gym. Sí, todavía puedo darme ese lujo. Ya después, yo veo que, por ejemplo, hay todo eso de keto, yo no entiendo nada de eso. La dieta intermitente, me encanta, pero no, nunca le he buscado. Yo me quito el pan y ya con eso. Ya lo necesitarás. Te quiero. Ay, estoy tan feliz. Yo creo que esto, quiero decretar que sea un antes y después para mí, para mi carrera. Quiero que de aquí vengan más premiaciones, que tengan la oportunidad de ser como Clarisa, Roberto, que hagan el backstage, estar después algún día como presentadora del show. Creo que esto va a marcar, y lo estoy tomando a ese nivel, ¿no? De seriedad, con esa responsabilidad, para que esto sea un antes y después en mi carrera. Hay algo muy importante, porque además de ser un referente en lo que es esto del conocimiento, de las alfombras, de las coberturas, eres un referente de la moda. ¿Cómo te vas a preparar o cómo te estás preparando para eso? Ok, anoche estábamos literalmente cosiendo, porque el vestido no es de tela. El vestido es una cosa, un material que han encajado en mi cuerpo. Entonces estábamos arreglándolo un poco porque en el viaje como que algunas cositas se desubicaron, pero ya está todo arreglado. El look quiero que sea algo atrevido, el lema de este año es Atrévete a Más, así que dije, voy a ponerme algo no tan sexy, pero que también que vaya por esa onda, porque en Despierta me conocen, soy la niña y sigo siendo la niña, soy la que a mí me encanta ponerme mis falditas plaid de colegio, o sea, niña escolar, y me encanta como también por ejemplo, lo que ahora. Sí, hoy estoy también. Hoy no me puedo sentar. Esta falda, si me siento se me ve todo. Mi abuela diría, es un cinturón, no es sí, una falda. Es un cinturón literal. Y me lo puse que para verme como que Emilia y esta gente que está cantando Nati Natasha vibes. Estoy haciendo lo posible por mostrar un lado diferente que no ven usualmente, y creo que de eso se trata, porque estos premios es la excusa perfecta. Si no les gusta el look, puedo decir, no, es que es una cosa loca, ellos querían que fuéramos locos en la alfombra, además la temática es de retro y todo. Eso fue la alfombra, no fui yo. Ahora, me preocupa, ese vestido que es una cosa y no es un vestido, no se derrite, ¿verdad? Porque hace calor. No se rompe. ¿Quieres ¿verdad? Que te lo muestre? Haces tú la reacción. No lo voy a mostrar en cámara. No, quiero que tú veas la reacción. Vamos a ver el chat con Yomari, a ver. Porque Yomari es el que me ha asesorado y él fue el que eso viajó. Eso me preocupa más todavía. Ay, Dios santo, la Virgen. A ver aquí. Ya les voy a contar. Bueno, no ya les voy a contar, pero me van a ver la cara. Ay, no, mentira, me lo mandó por AirDrop. Perdón, se está tardando más de lo que pensé. No importa. La bendita foto. Expectativa. Yo pienso, tan, que al revés, puede darme. No sé, puede darme hasta frío, diría yo. Es muy tarde.
ay, no, es muy top. Ajá, ¿viste? O sea, desde ese entonces, wow, si hicieron unos arreglos, se va a ver mejor todavía. Es, pero ves que es top. Cosas, no es como... No les voy a decir, no los voy a spoilear, pero les voy a decir que piensen en una mezcla de... ¿De qué? De una egipcia, ajá, con Kim Kardashian. Y con eso se los dejo. Adiós. Adiós. Lo amo.